Hola, mi nombre es Diego Fisherman. Yo conduzco el programa Tren de Noche en la radio de la Universidad de Buenos Aires y dentro del ciclo Noches Rojas del Centro Cultural Dr. Ricardo Rojas. Es un programa dedicado al jazz, no exclusivamente. Nuestro lema reza que, como todo tren, este tiene ocasionales descarrilamientos y también desvíos, por supuesto. Pero hoy vamos a ser bastante ortodoxos. Les voy a sugerir ver un video con una de las pianistas más notables de la nueva escena argentina, Pía Hernández, y con un trío fantástico en el que Nicolás Chapuis, en un instrumento que suele estar circunscrito a un papel menor, aquí es verdadero protagonista. También lo es Nicolás Politzer en la batería, digamos, reivindicando un viejo adagio de los grandes bateristas de jazz, que es que la batería canta. La batería también tiene una voz y es parte del discurso general y no se limita a hacer una pulsación rítmica, sino que hay otro tipo de juego. Es un trío fantástico, suenan maravillosamente bien, los invito a oírlos.